Amigos de CarPlus, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. Hoy tenemos a prueba un vehículo que ya tuvimos hace un ratito. Se trata de la Lincoln Corsair y seguramente estás preguntando por qué, si ya la tuvimos, estamos haciendo un nuevo video, o por qué también lo estás viendo tú de nuevo. Bueno, aunque no parezca, esta Corsair es diferente a la que ya tuvimos, y seguramente si eres muy observador ya te diste cuenta por qué, pero si no, déjate muestro un detalle. Se trata de una Corsair híbrida, así que acompáñame a ver qué tal está. Como lo mencioné al principio del video, esta Corsair ya la tuvimos a prueba. De hecho, tuvimos la versión Grand Touring completamente a gasolina. Les voy a dejar ese video aquí en la descripción y en las tarjetitas para que vayan y lo vean, ya que pues ahorita no vamos a profundizar muchísimo en el desglose de todo lo que tiene este vehículo. Para eso ya tenemos un video, así que yo les recomiendo que lo vayan a ver, porque bueno, de esa manera ustedes van, hacen una gira en nuestro canal, nos ayudan con las vistas y bueno, pues ya saben todo lo que tienen que hacer. Pero sí hay cosas que vamos a destacar de esta Corsair, empezando porque tenemos rines de 19 pulgadas, tenemos un techo panorámico que en lo personal me gusta mucho. Al interior pues ya tenemos también la calidad que esperamos de una marca como Lincoln, con la implementación de materiales como la piel, tipo piano, tipo madera, entre otros. En cuanto a equipamiento, tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, sistema SYNC de última generación, y esta función de ser un hotspot de Wi-Fi para tus dispositivos móviles. También tienes la posibilidad de tener esta conectividad con Lincoln Connect para que puedas controlar algunos aspectos del automóvil desde tu smartphone. Tenemos un sistema de sonido de 14 bocinas firmado por Revel y un clúster de instrumentos digital y que también es personalizable. En cuestión de seguridad, tenemos 7 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitor de punto ciego, sistema de alerta de abandono de carril, una alerta de colisión frontal y que también tiene detección de peatones. Así que pues viene bien equipada, ya saben, vayan al video. No se lo pierdan, porque ahí desglosamos toda esta información. Pero ahora sí, ¿qué es lo importante de esta Corsair? Bueno, pues lo tiene debajo del cofre. Bueno, pues se trata de un motor 2.5 litros, 4 cilindros, atmosférico, que va a trabajar en conjunto con un motor eléctrico y que van a producir 266 caballos de fuerza. Esta configuración está acoplada a una caja CVT, obviamente enfocado a temas de consumo. Ahora, esto va a impulsar solamente al eje delantero, pero como saben, esta Corsair es all-wheel drive, así que para el eje trasero tenemos un segundo motor eléctrico que solamente va a entrar en función cuando queramos mejorar la tracción. Por ejemplo, mejorar la aceleración o cuando estemos perdiendo adherencia. Pues bueno, ¿cómo se maneja? La verdad es que como normalmente se manejarían estos autos, ya saben que el motor eléctrico entra en las brechas en donde al motor a gasolina le cuesta trabajo. Obviamente la diferencia entre un híbrido, digamos, convencional y un plug-in hybrid es que aquí las baterías las tienes que cargar, tienes que conectar el auto para que tengas carga. Sin embargo, tenemos unos modos de manejo aquí en esta Corsair donde podemos cargar la batería mientras manejamos, que de hecho es el que tenemos activado ahorita para ir cargando un poquito la batería. Cuando ya tengamos suficientes kilómetros, podemos cambiarlo a un modo, por ejemplo, al normal, que es un modo equilibrado, donde trabajan en conjunto. Tenemos el modo completamente eléctrico, que nos va a dar una autonomía hasta de 40 kilómetros y podemos alcanzar una velocidad máxima hasta de 135 kilómetros por hora hasta que entre el motor de gasolina. Así que, bueno, pues nos va a dar 40 kilómetros, que por ejemplo aquí en las situaciones en las que yo convivo diariamente, pues todo me queda a menos de 10 kilómetros. Entonces, pues eso es prácticamente como si tuviéramos un auto eléctrico sin gastar una sola gota de gasolina. Ahora, también tenemos un modo dinámico, un modo que aquí se llama emoción, que bueno, va a ser un modo como un poquito más más reactivo para cuestiones de, pues ya saben, de carretera, autopista, que hasta eso no le falta potencia. En el momento en el que pisas el acelerador, tenemos potencia suficiente para incorporarnos a vías rápidas, hacer rebases, ganar velocidad fácilmente. Obviamente no es un deportivo, pero no lo hace nada mal. De hecho, déjenles cuento algo rápido que nos pasó con esta Corsair. Como ustedes saben y como ustedes seguramente ya vieron, fuimos al evento del lanzamiento de la Bronco,
Este evento tuvo lugar a las afueras de la Ciudad de México, pasando Ciudad Satélite y esta nueva zona de Esmeralda, en un pueblito que se llama Jalitzingo, por ahí, obviamente a las afueras, porque teníamos que ir a la montaña, al bosque y todas estas cosas. Pero nosotros salíamos desde Puebla y desde Puebla tuvimos que manejar 4 horas para llegar a este lugar y obviamente 4 horas para regresar. Entonces eso significa que sumadas estas dos partes fueron 8 horas de manejo, en las cuales esta Corsair solo gastó medio tanque y la enfrentamos a carretera, a autopista, al tráfico de la Ciudad de México. Fuimos probando los diferentes modos de manejo, en algunos lugares pudimos cargar la batería, porque también yo no la cargué completamente antes de irnos, entonces aproveché en algunas partes a cargar la batería. En algunas partes manejamos en modo, por ejemplo en la Ciudad de México, en modo eco, ¿no? En otras cuestiones en modo normal, y la verdad es que nos dio rendimientos hasta de 24 o 25 kilómetros por litro. No gastamos la verdad gran cosa de gasolina para el tamaño del viaje que fue. Era como para que nos hubiéramos echado el tanque completo, dadas las dimensiones de este vehículo. Entonces, en lo personal, eso a mí es lo que me cautivó de este vehículo. Les digo, muchas veces decimos en temas premium, pues si tienes para pagar un vehículo de esto, seguramente tienes para ponerle gasolina. Y eso es cierto. Pero el hecho de que tengas también esa lana no significa que la regales o que la tires. Entiendo perfectamente bien que incluso la gente que tiene la capacidad de comprar estos vehículos busque algo más que le haga rendir más su dinero, y que también, bueno, pues obviamente las cuestiones ecológicas que eso conlleva, ¿no? Que al gastar menos gasolina, pues también estás ayudando muchísimo a conservar el medio ambiente. Así que bueno, eso para mí es lo más llamativo de esta Corsair. Al igual que, por ejemplo, cuando manejamos la Escape con la que comparte plataforma, la Escape híbrida, creo que era justo el tema que donde le están dando el clavo en este producto, porque ya cuenta con un alto grado de equipamiento, es muy cómoda, se comporta muy bien en las diferentes situaciones a las que le enfrentas. Sin embargo, esa cereza del pastel, que es el consumo, sin perder desempeño, sin perder rendimiento, vaya, que hace que el paquete que ofrece este auto en general sea bastante bueno. Bueno amigos, esta es la Lincoln Corsair Grand Touring en su versión PHEV. Tiene un precio de $1,368,000. Competencia, creo que el primero que me viene a la mente se trata del Volvo XC60 Recharge en su versión PHEV, que por condición de tamaño, de equipamiento, sistema de motorización, pues son muy similares incluso en el precio. En lo personal creo que me gustó muchísimo, es una propuesta muy interesante de Lincoln, superó mis expectativas, sobre todo ayudó muchísimo a cuidar el dinero de mi cartera, así que pues eso es un punto muy a favor. Y quiero saber su opinión, así que aquí en los comentarios por favor comenten qué les parece esta Corsair híbrida, plug-in hybrid, y a este video por favor denle like. Compártalo con sus contactos y no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan las pruebas de manejo que les tenemos más adelante. Nos vemos en el video que sigue.